Amigos de Noticias 24/7, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, comparte esta transmisión. Ya lo sabe, estamos realizando una serie de entrevistas a los candidatos y candidatas que buscan ocupar un espacio en el Congreso de Tamaulipas. Hoy le toca el turno a Alejandro Etienne Llano, quien es candidato del PRI por el Distrito 14 en Ciudad Victoria. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros, candidato. Bienvenido. Armando, muy buenas noches a ti y a todo tu auditorio. Qué gusto estar aquí con ustedes nuevamente. ¿Sí hay oportunidad todavía para el PRI después de tanta campaña de la gente que ya no cree en partidos políticos? Yo creo que sí, sin duda. Me parece que también esa campaña se inscribió dentro de una estrategia de otros partidos políticos de ir exacerbando lo malo. No sé, no quiero decir que no lo tuviéramos. Sí ha habido malos priistas, como también ha habido malos panistas y malos morenistas y malos perredistas. Y ahí eso me parece que yo es algo que he insistido. Hay que voltear a ver también a las personas, a sus trayectorias, a lo que hacen, a lo que dicen, cómo se comportan. Mucho se ha hablado dentro de estos comentarios hacia el PRI, es que el PRI está muerto, hay que revivirlo. No, de ninguna manera. Además, yo ni me imagino el día de mañana un México sin el PRI. Se expresa la gran pluralidad que tenemos en nuestro país. Imagínate, está más representado por dos grandes partidos. Hay muchísimo mexicano, muchísimo tamaulipeco, muchísimo victorense que ven las cosas de diferente manera a estos otros dos grandes partidos, por compararlos. Hay otros también que tienen una representatividad. Pero no veo un mañana sin el PRI. Sin duda vamos a volver a ser mayoría. Y esa es parte de la tarea que tenemos, crear una nueva mayoría. ¿Qué le pasó al PRI? Pues mira, sin duda gobernar siempre desgasta. Y yo creo que eso nos pasó en una buena medida. Nos estuvimos alejando de algunas causas populares también, y esto te va generando pues un desgaste natural. Hubo una campaña y una estrategia de los otros partidos que nosotros no pudimos combatirla eficazmente, y eso te fue generando también este sentimiento. Pero yo creo que nuestro partido tiene muchísimas capacidades, nuestros estatutos, democracia y justicia social, nuestro lema lo dice, y tenemos la representatividad y compartimos la visión de muchos mexicanos. Vamos a tener PRI para mañana y ahí vamos a estar de nueva cuenta siendo una mejor opción de gobierno, porque sin duda sabemos hacerlo mejor. La mayor afectación al PRI no fue este secuestro que tuvieron algunas familias, ser los de siempre, los que estaban siempre en las posiciones de política, siempre ocupaban los cargos políticos, las oportunidades para ser candidatos. ¿No fue eso lo que más afectó al PRI? Yo creo que es una de las causas de lo que afectó al PRI. Sí. Y me parece que hoy va a ser la oportunidad para ir planteando nuevos esquemas. El PRI ya no podrá tomar decisiones verticales como la que está señalando. Las decisiones de las candidaturas y cómo se van nombrando las dirigencias va a tener que ser de manera horizontal. Hoy ya estamos inscritos en un proceso nacional para la renovación de la dirigencia y va a ser a través de votación, de esta manera horizontal. Eso nos va a fortalecer mucho. Nos va a fortalecer si salimos además unidos, y me parece que lo vamos a hacer, porque nosotros siempre tenemos capacidad de ir viendo nuestras diferencias, pero luego sumarnos en lo que compartimos. Y no tengo la menor duda que se va a estar trabajando para el día después de las elecciones, en donde con respeto a la decisión de las dirigencias, de la militancia, la nueva dirigencia sea incluyente y que establezcamos un marco de unidad para ir de nueva cuenta a buscar a nuestros simpatizantes. ¿Fue una imposición tu candidatura? No, no, de ninguna manera. ¿Por qué de nuevo tú? ¿Por qué buscar una reelección? Me parece que hay una gran oportunidad. Yo veo que este nuevo Congreso va a ser un Congreso en donde probablemente esté dividido en tercios, más, menos. ¿Qué significa eso? Que no va a haber una mayoría como la tenemos hoy. No va a haber una mayoría que esté atropellando, y así lo he dicho, a las minorías. Que funcionen los mecanismos democráticos, y eso es algo muy deseable y es una de las razones adicionales por las que yo pido que voten por nosotros,
para que se construyan estos equilibrios. Que quien es gobierno no tenga la mayoría en el Congreso va a permitir mejores funciones de fiscalización, va a permitir un contrapeso, va a permitir incluso que el gobierno actúe de mejor manera y con mejores resultados cuando se sepa que hay un contrapeso y que va a tener que atender. Pero, ¿por qué buscar una reelección? Tu trabajo como legislador, que eres actualmente en Tamaulipas, ¿ha sido muy bueno como para otra vez ser diputado? Yo creo que hemos tenido un amplio trabajo. Ha habido muchas iniciativas, muchas de ellas que duermen ahí en la congeladora, muchas otras que nos han votado en contra, a pesar de la importancia de las temáticas que se están tratando. Una que está en la congeladora, la ley de archivos. La ley general lo obliga que se homologuen a nivel local. Ahí está y no se ha dado tratamiento. Y otras más. Una que me dieron, como se dice coloquialmente, palo, es decir, la rechazaron la mayoría, pues la que he presentado con relación al Poder Judicial. Yo señalé desde el inicio de esta legislatura la importancia de que al Poder Judicial se le incrementara la garantía del presupuesto. Y digo incrementara porque ya cuando yo estuve como presidente, ahí generosamente la legislatura y el gobernador se aprobó una iniciativa para que se garantizara el presupuesto del Poder Judicial con el 1.3% finalmente. Teníamos el 0.7%, no llegaba ni al 1%. Eso permitió que en el Poder Judicial se hiciera un proceso de planeación judicial, de crecimiento y de modernización que me parece fue muy importante, en donde todos en el Poder Judicial, magistrados, jueces, personal, operativo, nos sumamos para continuar en eso. Sí. Presenté la iniciativa para que se incrementara a 2.5, porque vivimos tiempos complicados. La seguridad no es solamente que se mejore la prevención con la policía, no es solamente que se mejore la procuración en la hoy fiscalía, sino también pasa por la impartición de justicia, claro, en donde se dote de mejores capacidades a los órganos. Y se han incrementado las cargas, se les da responsabilidades laborales, en fin, muchas cargas. Si tú dices que te han rechazado iniciativas o se han quedado en la congeladora del Congreso, ¿por qué se ve a una fracción del PRI sumisa al Ejecutivo? No sumisa. Nosotros desde el principio de la legislatura establecimos cuál iba a ser la línea. Y señalamos que íbamos a hacer una oposición seria, propositiva y crítica. Y lo hemos sido. El tema de seguridad es un tema que nos preocupa a todos los tamaulipecos. Y desde entonces nosotros en todas las propuestas en materia de seguridad hemos ido. No obstante, cuando se nombró el procurador, manifestamos nuestras serias preocupaciones con respecto de él. Cuando se nombró el auditor general del Estado, hubo el voto en contra por un servidor y otros diputados. Cuando compareció el procurador en la pasada después del informe, hicimos un posicionamiento muy severo, señalando todos los grandes problemas que tenemos en Tamaulipas, cómo somos de los primeros lugares en impunidad, de los primeros lugares en homicidios simples, una serie de situaciones que estuvimos señalando y que no mereció una respuesta. Pero después ha habido también nombramientos, aprobaciones pues muy cuestionadas, como el fiscal de delitos electorales en Tamaulipas. Ahorita estamos sin fiscal. El anterior, que nosotros no lo hemos aprobado, y que incluso cuando se hizo la propuesta, en la entrevista que tienen que llevar a cabo en la comisión, precisamente a interrogatorio de un servidor, quedó evidenciado que es un militante de Acción Nacional. Y eso... Pero al final de cuentas pasó. No, el fiscal electoral no. No tenemos fiscal electoral ahorita. Sí, vaya. No hay. Sí. No hay fiscal electoral. No pasó. Y él finalmente renunció al proceso. Pero ¿cómo pueden garantizar la imparcialidad alguien que acepta tener una comprobada militancia en el partido que está en el poder? Eso no nos garantiza a los demás partidos la imparcialidad. ¿Y Ladrón de Guevara sí garantiza? No ha ido a la entrevista, pero de entrada me parece también que no lo hace. Habrá que esperar, yo no quiero hacer prejuzgar, pero cuando vaya a la comparecencia, que irá, ahí lo cuestionaremos y veremos. De entrada me parece que tampoco cumple con este perfil que podría garantizar esta imparcialidad. Pero habrá que esperar, ¿verdad?
¿Qué ha hecho falta desde el Congreso de Tamaulipas para que los ciudadanos realmente se sientan representados? Parte de eso que tú dices, y es algo que nosotros hemos estado insistiendo, tenemos que estar debatiendo. Yo presenté una iniciativa incluso para que, con relación al Poder Judicial, los nombramientos de los magistrados fueran a través de un proceso de convocatoria. Ni siquiera se discutió ahí en el Pleno, como es una reforma constitucional, de acuerdo al procedimiento establecido, se vota si se admite para que se envíe a comisiones o no. Es una reminiscencia que tenemos en la ley de anteriores administraciones, y tan mal en las anteriores como en esta. ¿Cómo no vas a meter a discutir una iniciativa a las comisiones? Descalificarla en automático no está bien. La naturaleza del Congreso es deliberativa, y eso es lo que tenemos que ir insistiendo. Y ahí también muchas veces quieren que se aprueben de previo, especial, sin ir a comisiones, algunas situaciones. Yo he insistido la importancia que se vaya a comisiones, incluso que hagamos consultas, no consultas en el término, pero que lo abramos a la opinión de la sociedad, sí, porque eso enriquece, y no lo hay. Se quiere programar y de inmediato. Algunas ocasiones pido, vamos a diferirlo para dar una evaluación más completa. No lo acepta la mayoría y se resuelve de esa manera. Y eso es lo que te digo, me parece que este alejamiento de la sociedad, en donde ella misma no está involucrada en lo que sucede en el Congreso, va dando este distanciamiento. Tenemos que involucrarlo en los procesos, sí, deliberativos del Congreso. En este trabajo del Congreso, se ha hablado mucho también de que por tus cuentas públicas, por tu paso por la administración municipal, es que también te has mostrado muy respetuoso con el Ejecutivo en Tamaulipas. No, de ninguna manera. Yo, mis cuentas públicas prácticamente están aprobadas. La del último periodo se siguió todo un proceso con la auditoría y ahí está. Fincaron primero una diferencia de varios millones de pesos, se solventaron todas ellas, se entregaron 80 mil copias certificadas, solventando todas y cada uno de los señalamientos. Finalmente quedaron en una diferencia de 850 mil pesos, creo, más o menos, que las estamos impugnando ante la propia auditoría, y vamos a seguir en ese proceso porque nuestras cuentas están bien y los señalamientos que nos han estado haciendo no tienen ningún sustento jurídico ni fáctico, y entonces vamos a estar defendiéndolo en las instancias legales correspondientes. ¿Esa falta de aprobación de esa cuenta no te ha limitado de ninguna manera para legislar? No, de ninguna manera. En cuanto a ese... De hecho, la cuenta última, pues es del periodo de quien me sucedió, Fernando Méndez, y de Óscar Almaraz, mayormente. Yo solamente estuve ahí un mes y unos días de esa última cuenta. ¿No dejaste ningún pendiente en Victoria? Ningún pendiente en Victoria. ¿No te han reclamado en tu campaña lo que no hiciste como alcalde? Fíjate que casi no. Y te digo casi no porque de repente algunos sí señalan. Pero de vuelta yo vuelvo a hacer una reflexión que hacía incluso cuando estábamos en campaña. Nosotros tenemos muchas necesidades en la población. En 3 años no se resuelve todo, pero resolvemos mucho. Y realmente en mi periodo tuvimos la oportunidad de que hubiera muchas, muy importantes inversiones aquí en Victoria. Algunas que ya no se acuerdan, pero que a mí me pegaron muy duro, la modernización del 8 del 8, acuérdate. Fue y causó ahí contratiempos, sí. Pero ya... Se decía que era una obra innecesaria. Una vía muy moderna, muy accesible, que le da una dimensión importante aquí en la ciudad. Se cayó el puente, el vado de la Moderna. Uh-huh. Se reconstruyó, se volvió a caer, y ahí estuvimos. ¿Qué es lo que más te reclaman? No, prácticamente no ha habido un reclamo mayor. Ni un solo tema. Algunas personas, te digo, pues sí, a lo mejor que me dicen, oiga, no hizo mi calle. Y yo desde la campaña misma nunca ofrecí puntualmente a cada ciudadano hacerle su calle porque no acabas. Yo fue una campaña muy honesta y así me gusta conducirme. La honestidad en todos los sentidos, incluso la intelectual y lo que dices. Yo lo que les decía es que iba a tratar de construir muchas calles y que luego
iba a ver en dónde es donde había un mayor beneficio. Y el criterio que seguí fue buscar pavimentar, por ejemplo, donde estaba una escuela, buscar pavimentar donde estaba una ruta del transporte público. Y la gente me lo entendía en campaña. Me entendía el argumento y finalmente me decía, bueno, yo le encargo mi calle. Y yo entiendo que todos queremos tener esa solución personal, pero también sé que la gente entiende cuando le explicas las razones y motivaciones de tus decisiones. A diferencia de otros candidatos que buscan ocupar un espacio en el Congreso de Tamaulipas, tú sí fuiste alcalde de Victoria. Sí. ¿Eso no te está jugando en contra, los pendientes, lo que no se logró avanzar desde la alcaldía? Pero la gente también valora lo que sí, y es parte de lo que yo digo. A mí, mi paso por la alcaldía me ha permitido un conocimiento muy importante de los victorenses. Y en mis encuentros con ellos he ido encontrando una buena aceptación. Y quien eventualmente pueda estar viendo lo que no se hizo, y siempre tú puedes ver lo que no se hizo, con cualquiera. Ahí hay un ejercicio que incluso ponen una hoja en blanco y el punto, un punto negro, y no ves todo lo blanco, ves el punto negro. Bueno, hay que dar las explicaciones. Y así como te lo estoy comentando, así lo hice en campaña y así lo hago en cualquier momento, porque yo puedo ver de frente a los victorenses, porque mis promesas que hice fue de trabajar intensamente. Hicimos un plan municipal de desarrollo que prácticamente se cumplimentó. Hubo mucha obra, gestionamos muchos apoyos, además del Puente de la Moderna. Se ha hablado mucho de una posible alianza entre el PRI y el PAN en Tamaulipas. ¿Hay un PRIAN? De ninguna manera. Ni del PRI con el PAN. ¿No te prestarías el plan B del PAN en Tamaulipas? Ni del PRI con el PAN, ni del PRI con Morena, ni del PRI con ningún otro partido. Yo desde aún antes de que se acabaran los plazos para las alianzas, yo señalaba que nosotros no podíamos ir en alianza. ¿A qué grupo político obedece Alejandro Etienne? Fíjate que yo no pertenezco a un grupo político como tal. ¿Sigue tu amistad con Egidio Torre? Sí, soy amigo de Egidio Torre, como soy amigo de otros muchos políticos. Pero incluso a mí no me podrían etiquetar como parte del grupo político de Egidio, sí me pueden etiquetar como parte de los amigos de Egidio. ¿Estás preparado para el debate? Sí, estamos preparados. Y me parece que además es importante, porque cada vez tenemos que ir fortaleciendo más las instituciones democráticas y la aplicación del derecho. Estas son las herramientas para enfrentar los problemas y retos que tenemos. Y dentro de la cuestión democrática, el debate, la deliberación, el confrontar las ideas, el que nos expongamos al escrutinio. ¿Y estás preparado para cuestionamientos precisamente de tus amigos políticos como Eugenio Hernández Flores? Sí, pues lo que sea. Yo a lo que me digan, yo atenderé. Yo voy a atender siempre y decir lo que pienso y cómo he actuado. Tengo una larga trayectoria dentro del servicio público, en donde no tengo señalamientos y en donde he coincidido con distintos gobernadores, sin duda, ¿verdad? ¿Cómo ves a tus candidatos, opositores? Con respeto, digo, cada quien va a ir haciendo su tarea. Yo siempre he señalado que no hay elección perdida ni ganada de antemano. Las campañas nos van a ir dando lo que vamos a tener por resultados el día de la jornada. ¿Qué opinas de la candidata del PAN? Pues todo mi respeto. A mí mi preocupación es precisamente pues la serie de apoyos que está teniendo de toda la estructura y de acciones de gobierno encargadas ahí ahorita de algunos apoyos que nos preocupa y que la gente nos lo está señalando en los recorridos. ¿Aprendieron esas viejas prácticas del PRI? Lamentablemente, con algunos énfasis diferentes, pero que nosotros tenemos que ver que se respete y garantice el voto, que haya un piso parejo. El INE tiene ahí una tarea importante. Yo confío en las instituciones, que no significa que no puedan tener inconvenientes, que no pueda haber situaciones que las resuelvan mal. Habrá que estar atentos y habrá que estar demandantes de que ellos garanticen este piso parejo que necesitamos todos los candidatos. ¿Qué opinas de la candidata de Morena? También, mi respeto para ella y para todos los demás candidatos. Habrá que ir esperando cómo vamos desarrollando esta campaña.
¿Qué opinas del actual gobierno municipal en Victoria? Pues mira, me parece, y recojo aquí las expresiones de muchos victorenses, que nos están quedando de ver mucho. La gente quiere que se asuma con seriedad la responsabilidad de gobernar. La gente quiere que haya resultados. La gente se siente muy abandonada en muchos sentidos. En la situación económica en Victoria, la situación de los distintos servicios públicos, la situación del agua. Esta es una de las principales quejas que recibimos por todos lados. Pero que también el tema del agua ha sido por la Comapa y el abandono que ha sufrido, ¿no? Tanto en administraciones priistas como ahora la actual también, que no ha podido avanzar con el tema. Con sus asegúnes. Me parece que la actual administración también no ha hecho un mejor manejo del recurso agua que tiene con la estructura que tiene. ¿Ustedes lo manejaron mejor? Y es un problema que se tiene, lo de la falta de agua, no de esta administración, es un problema que se tiene desde las anteriores. Y desde las anteriores, yo lo quiero señalar aquí muy puntualmente, nosotros ya lo habíamos abordado el problema. Cuando yo tuve la fortuna de ser alcalde, tuve la oportunidad también de entregar el permiso con el cual se puede extraer de la presa Vicente Guerrero 16 millones y medio de metros cúbicos anuales para dar el agua que necesita Victoria. ¿El desde PRI aquella, manejó mejor la Comapa? Yo creo que yo tuve ahí a un especialista, Eliseo García, y hubo un manejo con elementos técnicos que me parece que, a pesar de que había un problema con la sequía, no había el problema tan agudo como hoy, que se van agudizando también por el paso del tiempo. Nosotros, déjame regresar a lo que te estaba comentando, sí, no solamente el permiso, la concesión para extraer el agua, también se inició los trabajos del acuaférico, muy importante los trabajos del acuaférico. El acuaférico, a lo mejor la gente no ha entendido o no tuvimos la capacidad de expresarlo claramente, pero no es que dé más volumen de agua. El acuaférico lo que permite es una mejor distribución del agua de los principales afluentes que tenemos, la Peñita, los Pozos del Norte y la presa Vicente Guerrero. Los Pozos del Norte y la Peñita dependen de las condiciones de lluvia y cada vez son menos las lluvias y cada vez es más la población. Nosotros, el acuaférico va a permitir esa distribución, va a permitir una sectorización, va a permitir un uso más eficiente. Pero la solución, y es lo que hemos planteado, es la construcción de la segunda línea del acueducto. Eso es lo que va a resolver los problemas del agua en Victoria. ¿El problema del agua no se agravó por la corrupción en Comapa? A mi juicio no, pero si están señalando que hubo corrupción, ¿quién lo señala? Lo han señalado sus candidatos o opositores, lo han señalado también algunos entes de gobierno, que en las anteriores administraciones ha habido corrupción. Pues al anterior gerente de la Comapa lo incorporaron a la estructura gubernamental, explícame eso. Pero además yo te diría que exijan las responsabilidades a quien tenga responsabilidades. Eso es lo que tenemos que ir buscando cada vez más, no que se diga, sino que se actúe. Si hay responsabilidades, que las exijan. Y eso es lo que tenemos para mejorar las administraciones públicas, que haya contrapesos, que haya exigencia de responsabilidades. Ya estamos sobre el tiempo, candidato, pero te voy a hacer las preguntas rápidas que también le echo a los demás candidatos y candidatas. Tu postura sobre el aborto, ¿a favor o en contra? En contra del aborto. Me parece que yo estoy en pro de la vida, que se respete. Ahí también habría que tener cuidado porque a veces hay situaciones que están permitidas en la propia ley, el eugenésico por razones de salud de la madre, cuando hay una violación me parece que debe permitirse, y también tener mucho cuidado porque a veces la criminalización trae algunas consecuencias no deseadas. Entonces habría que ir teniendo cuidado, pero yo a mi posición personal es a favor de la vida. El cuanto al uso de la marihuana, digo su uso total, recreativo y medicinal, ¿estás a favor o en contra? Medicinal estoy a favor, recreativo estoy en contra, y ojo aquí de nueva cuenta, me parece que no hay que criminalizar a los consumidores, no hay que permitir el consumo, yo estoy en contra, pero tampoco hay que criminalizarlo. ¿A qué te refieres con criminalizar a los consumidores? Es decir, hay que no se legalice. Y si alguna persona hace consumo,
pues no necesariamente tiene que ir a estar detenida, que se meta en programas de prevención, de readaptación, algunos otros programas. ¿Permitir pero, mayores dosis de consumo? No, no, lo que está. Pero que no se criminalice. Pero bien. Yo estoy, en lo personal, en contra. En cuanto a la figura de matrimonio igualitario en el Código Civil de Tamaulipas, ¿a favor o en contra? Pues mira, yo creo que ya la Suprema Corte ha ido estableciendo ahí uh-huh. las resoluciones. Finalmente, yo creo que es una decisión personal, cada quien decida con cada cual. ¿Pero tú a favor o en contra? A favor, que cada quien decida quién va a ser su compañero. ¿Y por qué no lo han tocado en la actual legislatura el tema? Pregúntale a la mayoría del PAN. ¿Tú sí lo has propuesto? No. Entonces, no. ¿Por qué no lo has propuesto? Bueno, me parece que es una propuesta que venía de antes. Y yo en lo personal, aunque estoy a favor, no dejo de reconocer que hay muchos segmentos que no lo ven de la misma manera. Entonces le ha subido al costo político. Es una responsabilidad que tiene la mayoría. ¿Le ha subido al costo político del tema? Te estoy diciendo ahorita, políticamente yo desde hoy ya te estoy diciendo cuál es mi posición. Bien, candidato, te agradezco la entrevista. Por último, ¿algún mensaje que le quieras dirigir a nuestros seguidores? Pues a todos nuestros amigos victorenses, que esta elección es muy importante, por muchas razones. Una de ellas, las que recién comentábamos aquí, de la construcción de equilibrios y de contrapesos. Que quien esté en el gobierno no tenga la mayoría en el Congreso, permite que haya una mejor fiscalización, permite que haya un contrapeso, permite que el propio gobierno sea más eficiente. Hagámoslo, tenemos que buscar congresos divididos, que permitan la deliberación, que se enriquezca el debate y las propuestas. Y, por último, que nos apoyen este 2 de junio. La principal propuesta es que se construya la segunda línea del acueducto, que nos den la confianza de su voto el 2 de junio para que hagamos una diferencia. Juntos somos más victoria. Un cordial saludo. Gracias, candidato. Gracias, Alejandro Etienne Llano, candidato del PRI por el Distrito 14 en Ciudad Victoria. Muchas gracias a ustedes. Compartan la transmisión. Buenas noches.